gatitos peluditos y regordetes. Hoy os traigo un unboxing doble. Y como veis en el título, son los álbumes de Girls' Generation, son ediciones limitadas de Japón. Vale, son paquetes que vienen de Japón, que compré a través de eBay, que os dejaré el vendedor en el link, para que veáis que es bueno y confiable. A ver, no quiero romper absolutamente nada. Wow. Oh, viene súper bien protegido. Mira, viene con un plástico. Muy bien, vamos. Viene súper bien protegido, ¿eh? O sea, perdonad la calidad de la luz, pero es lo que hay. Bueno, viene súper bien. A ver, ¿por dónde abrimos? Sin romper, absolutamente nada, tiene que ser por aquí. Vale. Bueno, un plástico más. ¡Tachán! ¡Oh, qué bien! ¡Bien envuelto, tío! ¡Me encanta! Vale, a ver. Esto fuera. Bueno, como veis, viene envuelto. Teóricamente es de segunda mano porque ya estaba abierto, ¿vale? Teóricamente. Porque estos, para encontrarlos de bien de precio, es horrible. O sea, las ediciones japonesas de los álbumes de K-pop son ultra mega caros. Y me parece exagerado que sean tan caros. Pero bueno, que esto es una edición especial. Y me ha salido súper bien de precio. O sea, estoy súper orgullosa de mí misma porque sé comprar súper bien. Vale. Como veis, es Japan The First Album, versión limitada. Aquí tenéis esta parte de la caja. Limited Edition, ¿veis? Lo pone aquí. Me encanta, tío. Desde el 2007. Es que me encantan todos los puñeteros detalles. Es increíble. Y por abajo todo. Las condiciones. Shiro, deja de dar vueltas. Si está por aquí el gato, ya lo veréis si subo a la mesa. Vale, vemos que tiene aquí como un poco de velcro. Bueno, si veis unas patas, es que ahí está el señor gatoso. Y empezamos. O sea, está súper bien. Es que incluso tiene detalles aquí en la caja que me parece flipante, ¿sabes? Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto. Con los CDs que se caen. Bueno. Vemos que se ha partido esto, pero supongo porque lo habrá puesto con violencia. Pero el CD está bien. No se ha rayado. Está bien. Pero bueno. Vemos que aquí ya tiene una hostia. Esto ya se va a llevar menos puntos. Tenemos primer CD y segundo CD. Que uno es DVD con los vídeos de Mr. Taxi, la versión original, la dance version, la versión japonesa de Genie y la versión japonesa de G. Y luego en el CD, pues Mr. Taxi, son las primeras canciones en japonés que sacaron, los singles y todo eso. Y la foto de atrás. ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba. No sé si se enfoca bien. A ver, ¿te puedes enfocar? Está enfocado todavía. ¡Shiro! A ver, es que no lo podéis ver, ¿vale? Pero me está destruyendo todo, o sea. Toma, ¿quieres caja? Está a jugar. Me estás trastornando el vídeo, señor. ¿Quieres acaparar toda la atención? Vale, pues esto no me lo esperaba. Pone Fujifilm, o sea, no sé si es original o no es original, en plan que viniese con la caja o no, o es un regalo del vendedor, que bueno. Tampoco me quejo. Esto está muy bien. Pues sí, el código, que no sé si estará usado, no estará usado, si alguien lo quiere usar, yo estas cosas no las uso. La letra de las canciones. Fotos. Más fotos. Qué guapas. La reina. La reina ha hablado. Por favor, son preciosas. Es muy queen. O sea, están preciosas, tío. De verdad que están preciosas. Mira, Sani, qué bonita eres. Parece que vaya de comunión, hija. Mira, ole, ole, quedarte.
al final que la Zani. Clásica. Aguansilla. Y aquí las bellas mujeres. Tellón. Preciosa también esta mujer. Preciosa, de verdad. Me tiene mis ojos. Tiffany y Tellón para mí son interés. Y Zani, claro. Qué guapa. Soy súper buena. Qué pedazo de zapatos. Madre mía. Qué bonito. Esto quizá lo pongo un poco más rápido porque... Bueno, aquí tenemos las letras. Letras. Y aquí que tenemos. Ah, sí. Oh, qué guay, lo ha guardado. Esto es lo que viene pegado en el envoltorio de fuera de la caja cuando está precintada. Qué guay que lo haya guardado, me parece un detalle importante. Y luego el contenido especial de esta caja. Es que ya no hay nada más. Viene esta caja dentro. Y esta caja contiene esta cosa, un bolso. Un mini bolso, Special Gift. Y no pone nada más fuera. Esto se abre por aquí. Y no lleva nada más dentro. Y lleva el bolso. Que esto, bueno, es para guardar simplemente. O sea, aquí no vas a hacer nada. No sé si puede leer, pero pone Girl Generation, Japan First Album, Girl Generation. Y en los dos lados es lo mismo. Y efectivamente, te llenas de purpurina, como era de esperar. Y aquí tenemos otro ticket. Y lo típico de esta cosa. Y luego dentro, pues tiene dos bolsillos. Y pone Girl Generation. Es que no sé si se va a ver. Pone Chichi, ¿vale? Y aquí dentro... pone Girl Generation también. Y tiene otro bolsillo. No hay más misterio de esto. No hay mucho más que añadir. Las cremalleras funcionan bien. Y ya está. One bolso para ir fashion por la vida. Genial. Hostia, es dura, ¿eh? Es buena, ¿eh? Esto es calité, ¿eh? Hostia. The Big One. La caja grande. Que ya veo que se ha llevado aquí una hostia. Pero bueno, a ver. No me puedo quejar, o sea, del que acabamos de abrir ahora está súper bien. Vale que viene eso roto, pero oye, mira, viene esto desde Japón y ¿qué quieres que te diga? Que lleguen aquí enteros es un milagro también. También te digo. Móvil. ¡Uy! Shiro, tus viejos amigos. Bueno. Esto no te gusta, ¿eh? Esto no te gusta y lo sé yo. Lo sé yo que no te gusta. Bueno, tenemos dos, pues también lo tienes, ¿vale? Y aquí, oh sí, uy, chiquitín, está grande. Ah, espera, tiro. Una caja por you. Vale, a ver. Estos. Segundo y tercer álbum japoneses de las Girl Generation, ediciones limitadas. Lo mismo. Son de segunda mano. Está comprado por eBay. No se preocupe. A ver cómo llegan y tal. Yo os dejo el link si queréis comprarle algo a este buen señor. Que encima... acepta ofertas. Si las ofertas que habéis hecho son aceptables, os puede salir mucho más barato de lo que muchos vendedores te lo ofrecen por eBay. Guau, pesa. Tengo que decir que se ha esmerado en volverlo, ¿eh? Y encima lo ha enviado súper rápido. ¿Qué me ha tardado? ¿Dos semanas? Dos semanas me ha tardado en llegar. Muy bien, a ver. Dos y el tres. Álbumes japoneses, os puedo hacer un zoomito si queréis, mira, a ver, el 2 y el 3, y yo living la vida loca, ¿me entendéis? O sea, de verdad, ¿eh? Es que no os imagináis lo que me gustan esto. Muy bien, vamos a empezar por el grande. A ver, ellas bellas reinas y señoras. Tenemos esto así. Ellas bellas reinas y señoras aquí detrás, como si fuesen tus azafatas, o sea, tú te vas de viaje y quieres a estas señoras para ti. Detrás no hay nada y lo mismo al lado. Muy bien. Vamos a ver. Vale, esto es lo que me gusta a mí, que ¡tatán! Lo extraes así. Simple, fácil y sencillo. Y esto me parece una real maravilla. De verdad que esto pesa, ¿eh? O sea, yo no pensaba que pesara tanto. Pero es real maravilla. O sea, os voy a hacer un plano un poco más cerca para que apreciéis esta pedazo real maravilla. O sea, detrás, ¿vale?
Bueno, pues pone, no sé por qué pone todo. Ah, vale, por si lo quieres enviar, supongo que esto es como si fuese un envío. Pero bueno. Y que viene, mira, mira. ¡Chachán! Me encanta cómo se abre, por favor, estoy living. De primeras tenemos el álbum, que a ver si ahora no llega medio muerto, ¿vale? Nada, este llega bien. ¡Tata-chachán! Tenemos el CD y el DVD en teoría. DVD Music Video, es el de abajo. DVD Music Video. Y este es el CD con las canciones. Ellas bellas, reinas y señoras. Aquí tenemos esta inscripción. Y luego ellas, reyes, reinas y señoras, como he dicho antes. Genialítico. Seguimos. A ver, yo sé que este cartón se quita. Que esto no lleva nada, o sea, es cartón. Vale, esto viene a ser otro ticket de esos que no sirve de nada. Otro ticket de esos que si hay código y tal, lo queréis usar, no sé si funcionará, pero bueno, ahí está. Luego aquí tenemos las letras de las canciones. Estas son las canciones que te vienen. Y aquí tenemos a Queen Yuna con el avión. Y bueno, tienes la letra de la canción y las fotos, pero a nosotros ahora mismo nos interesan las fotos. Las fotos. Ella bella, que sin tener el motor que vas a la vez. Na, 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 na. De verdad es que estas señoras son preciosas, ¿eh? O sea, pero mírala, Santi. Mírala, por favor. Qué bella. Qué bella. El león. Ellas reinas. Ella reina. Me encanta, dile que me encanta. Mira la Yuri, qué guapa. Mira las que guapa. Ese ruido de fondo, de verdad, ¿eh? Tío, ¿qué hace? Y bueno, otra vez la canción. Agradecimientos, bla, 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 y ya está. Y el avioncito. Y luego esto. Bueno, aceptemos que este señor es perfecto porque guarda absolutamente todo, ¿vale? Esto viene a ser lo del plástico de fuera otra vez. Vale, esto. Esto que tenemos aquí son pósters. Son pósters que me da cosa abrir porque me va a costar la vida guardarlos otra vez. Pero bueno. Pues que no sé sacarlo. Ay, se me ha roto de aquí. Vale, a ver si. Es decir, coño, baja. Sí, a ver, vas a coger todos los plásticos y tienes para aquí. ¡De tan guarada! ¡Coño! Bueno, a ver. Para quien quiera leerlo, ¿vale? Este es el de Tiffany. Por detrás un blanco, es que eso me parece genial. Y tenemos Le Poster. Ella bella. Data your to your convinces. Muy bien. Esta, Le Tiffany. O sea, hay un póster de cada una de ellas, ¿eh? Repito, blanco por detrás. Sunny. Ay, qué chiquitino de Jessica. Podrían hacer un periódico con esto, en plan. Los juntas todos y haces un super periódico. Oye, Jessica, me parece muy pequeño esta foto. A comparación con las demás, por ahora. De verdad, súper bonito. Guapa ella. Guapa, guapa. Oye, el de Yuri es más pequeño. ¿Por qué el de Yuri es más pequeño? No, 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 vale, no, nada. Está parado, son iguales. Pensaba que era más pequeño. Lo que pasa es que ella la han... O sea, es así, básicamente. Es un efecto de imagen. Y una, tan queen como siempre. ¿Que te quieres ir de viaje a, aquí a lujos de estas de las playas? Pues te llevan a Yuna. Y tú feliz. Te llevan en Egipto. Y la máquina, la última. La máquina de las One. Aquí, bella y hermosa. Genial, me parecen estos puntos, me parecen geniales. Vale, a ver. Y ya, lo último de lo último. Que esto... La caja queda así vacía. Y lo último de lo último... Oh, la textura, tío. La textura, esto es cuero. O sea, esto. Esto es cuero bueno, mira. Lo podrías hasta coger por aquí. Guau. Es que es muy. Es duro y es bueno, ¿eh? Vale, a ver. Estos son pegatinas. Que en mi vida pienso usar, ¿vale? Para que entendáis. O sea, calla, que hay dos páginas. Hay dos páginas, puedo usar una. ¡Qué genial! Vale, vale. Me encanta. Me living. Y luego esto es básicamente
un álbum para poner tus fotitos. ¿Vale? Tienes estos sitios para poner aquí tus fotitos. Y es un álbum de fotos, básicamente. Es un only álbum de fotos. Pero yo living, de verdad. Me encanta. Esto para el protegido. Y esto por acá. Vale, ya por último, y os dejo de dar aquí la braza con el triple unboxing este. Esto que escucháis son los pins. Son pins. Vale. Caja tocha. Tochísima. Si se quiere enfocar. Es así. Aquí vienen las pins, supongo. Y por detrás. Y es tan fácil como extraerlo así. Y veis, queda vacío. Pero oye, señora caja, ¿eh? Hostia, qué calidad, loco. Qué calidad. Bueno, vamos por lo primero. Ellas bellas y divinas. Girls' Generation Love and Peace. Que si no me equivoco es el tercero. Y ta 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 chan. CD y DVD, básicamente. Girls' Generation Japan Third Album Love and Peace. Love and Peace, Love and Peace. Du, 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 du. Esto es brillante y reluciente. Vale, el típico papel. Empezamos. Fotos, fotitos. Las canciones, el Blu-ray, lo que lleva, que son los videoclips. Reina Tiffany. Letras de canciones. Qué guapa la Jessica, por favor. Bella, bella, bella. Sunny y Yuna. Letras. Ellas aquí, Gosing, ¿sabes? Letras. Bella y hermosa. Esto aquí, la señora pintándonos un bello cuadro. En esta edición también hay pósters. Como los que he enseñado antes, pero diferentes. Aquí todas painting. Todas painting. Aquí una reina. Y aquí otra reina. Tu, 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 tu. Voy a citar dejando por final a este señor. Y bueno, aquí nada, letras. El ruido me echa para atrás. Bueno, tenemos las mismas portadas que la caja grande, pero aquí en pequeñito. Aquí pone lo mismo. Y ya está. Y esto. Por favor, que no venga nada roto. Vale, sí. A ver, están así descuarecingados, pero son los pines. Que esto nada, lo tengo que enganchar bien y ya está. Solo se han quedado dos. Tendrían que estar todos así como estos. Bueno, a ver, el primer tío. Hyoyeon. ¿Veis? Es un pin. Pues si las quieres poner todas. Son los pósters. Oh, la calidad del papel es como, no es bien puesto, es como de cartón, papel cartón. Vale, por detrás son blancos y tenemos a Sunny. Sunny. Aquí poca foto, digo yo. Este es precioso, es precioso. Mira, mira lo que bella. Es precioso. O sea, mira, tío. Ah, qué pasada, me encanta. Ya está. Por ahora mi favorito. Mi favorito. Qué guapa, tío. Es que encima la falda, por favor. Qué preciosidades. Qué bellezas sublimes.
Mucha letra y poca foto. Mucha letra y poca foto. Para que me ponga todo el rato Love and Peace, Love and Girls, lo que quieras poner, ¿sabes? Love and Peace pone. Oh, ya está. And the winner is... Tiffany. ¡Qué bonito! ¡Socorro! ¡Es precioso! Son muy hippies, ¿eh? ¿Alguno? Es genial. Me parece increíblemente genial. Y uno. Y uno. Y la última. ¡Tachán!